11 de julio de 1973, 2 y 3 de la tarde, 5 años y medio antes de la desaparición. La escena del accidente era horrible. 10 miembros de la tripulación lograron salir por sus propios medios, mientras el 707 se consumía rápidamente por las llamas. 6 minutos después del aterrizaje forzoso, el personal de bomberos y todas las ambulancias disponibles llegaron al lugar del accidente, pero solo lograron rescatar a 4 personas inconscientes, de las cuales solo una sobreviviría. El señor Ricardo Trajano, quien con graves quemaduras en sus vías respiratorias y en el 40% de su cuerpo, fue trasladado al centro médico más cercano, siendo el único pasajero sobreviviente. Aunque el aterrizaje forzoso fue catalogado completamente exitoso, fallecieron 123 de los 134 ocupantes del vuelo 820 de Varig, quienes se asfixiaron por la inhalación de vapores letales que, junto con el incendio post-impacto, limitó las oportunidades de supervivencia. El señor Ricardo Trajano regresó a Río de Janeiro 7 meses después del accidente. El retorno del comandante da Silva. Habían pasado 4 meses desde aquel fatídico accidente en el que el capitán Gilberto Araújo da Silva, contra todo pronóstico, había burlado a la muerte. Su regreso a los cielos pronto fue noticia, pero esta vez había decidido volar en la división de carga de Varig. Durante los siguientes 5 años, se dedicó a transportar mercancías por todo el mundo, acumulando horas y horas de vuelo de experiencia. Sin embargo, como si fuese algún tipo de deuda, la muerte lo acecharía desde otro avión. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo especial a quienes apoyan nuestro trabajo a través de donaciones. Sus nombres quedan como homenaje a esta noble causa en los aviones que representan nuestra marca, porque los detalles son importantes. Así que acompáñenme en esta historia. De enero de 1979, Aeropuerto Internacional de Narita, 7 de la noche, 2 horas antes de la desaparición. En la plataforma de carga del Aeropuerto Internacional de Narita se encontraba un veterano carguero de 13 años de antigüedad. Era un icónico Boeing 707-323 Charlie, registrado como Papa Papa Víctor Lima Uniform. La niebla envolvía el aeropuerto aquella noche de enero de 1979, como si augurara un suceso extraño. Poco a poco, pero de manera progresiva, se iba cargando al 707 con 59 toneladas de mercancía. Dentro de este cargamento, había una carga muy valiosa y especial. Se trataba de 153 cuadros del pintor Manabu Mabe, quien nació en Japón pero creció en Brasil. Sus cuadros estaban valorados en más de $1,000,000 de aquella época. Cuidado con esa carga, que es muy valiosa. Vale, vale, no te preocupes. Mientras terminaban de cargar el avión, la tripulación, conformada por 6 personas, entre ellas el piloto con más experiencia de vuelo en la compañía y también en Boeing 707, el capitán da Silva, quien además de eso era el piloto más famoso de la época, terminaban de preparar la planificación de la ruta. Bueno, ¿cómo está la meteorología? Por ahora solo hay niebla. La ruta está buena. El vuelo 967 de Varig estaba programado para volar a Río de Janeiro con una escala técnica para recargar combustible inicialmente en Los Ángeles y posteriormente en Lima.
Minutos más tarde ya estaba todo listo, y la tripulación se dispuso a solicitar los respectivos permisos para iniciar motores y volar hasta el otro lado del mundo. Solicita autorización para rodar. Ok. Varig 967, con motores iniciados, se encuentra listo a rodar. Varig 967 recibido, ruede a punto de espera, pista 34 izquierda, vía calle de rodaje Whiskey 4, Alfa. Hotel 3, notifique punto de espera. Rodaremos a punto de espera, pista 34 izquierda, vía calle de rodaje Whiskey 4, Alfa. Hotel 3. Notificaremos punto de espera, Varig 967. El pesado carguero lentamente iniciaba el rodaje a la pista asignada para su despegue. De los 6 tripulantes a bordo, 3 volarán el avión durante el inicio y el final de la ruta a Los Ángeles, y el resto lo hará durante el crucero transoceánico. En el primer turno se encuentra el capitán Gilberto Araújo da Silva, que para este momento ya sobrepasa las 22.000 horas de vuelo de experiencia. En el puesto del primer oficial se encuentra Antonio Brasileiro da Silva, y el ingeniero de vuelo es José Severino Araújo Guzmão. La segunda tripulación está conformada por el primer oficial Ernie Peixoto Milius, el navegante Evan Saunders Braga y el ingeniero de vuelo Nicola Esposito, quienes van en el compartimiento de carga. Varig 967 en posición 3-4, solicito autorización de despegue. Varig 967, copia restricción. Prosiga. Posterior despegue, viraje derecha directo a Okuji, ascenso inicial para 10.000 pies, UNH 2998. Posterior despegue, viraje derecha directo a Okuji, ascenso inicial para 10.000 pies, UNH 2998, Varig 967. Correcto. Pista 3-4, viento en calma, autorizado a despegar. Pista 3-4, viento en calma, autorizado a despegar, Varig 967. Sobre las 8:23 de la noche, el vuelo 967 de Varig despegó con destino a Los Ángeles y 6 almas a bordo. Inicialmente se realizaría con nivel crucero de 35.000 pies, y después de unas 4 horas de vuelo, se pediría ascenso para 39.000 pies con el fin de optimizar el consumo de combustible. Varig 967, contacte salidas 120 decimal 75, buen vuelo. Salidas en 120 decimal 75, gracias Varig 967. De acuerdo a lo planificado, el 707 debía reportar su posición de manera obligatoria cada 700 kilómetros, distancia que recorría en una hora aproximadamente. El ascenso inicial se realizaba con normalidad. 15 minutos más tarde, el comandante da Silva se contactaba con el ATC para solicitar continuar con el ascenso. Salidas, Varig 967, próximo a Okuji, alcanza 10.000 pies. Solicita ascenso para nivel de vuelo 350. Varig 967 recibido, libre ascenso para 35.000 pies, notifique OATIS. La ruta planificada hasta Los Ángeles es a través de la ruta polar que atraviesa el Pacífico Norte, con el fin de permanecer relativamente cerca de tierra firme en caso de cualquier emergencia. 7 minutos después del último contacto, sobre las 8:45 de la noche, el vuelo 967 alcanzó el primer punto de notificación obligatorio y el capitán informó su posición actual.
Narita aproximación, Varig 967 sobre Oatis, a través de 25.000 pies por nivel de vuelo 350. Varig 967 recibido, notifique Boxset, operación normal en 30 minutos. Enterado de la información, el controlador le pidió ahora reportar el fix Boxset, o en su defecto operación normal en 30 minutos. Esto quiere decir que el 707 debe contactarse con el control aéreo sobre el fix en cuestión o pasados 30 minutos para informar que todos sus sistemas funcionan con normalidad. 9 y 15 de la noche. Reporte de operación normal. El tiempo establecido para el próximo reporte se había cumplido. Los 30 minutos habían pasado rápidamente y el ATC esperaba la llamada del vuelo 967 de Varig. Pero el capitán Da Silva no reportaba su posición. Según los cálculos del ATC, el 707 debería sobrevolar el fix Boxset en unos 8 minutos más, sobre las 9 y 23 de la noche. Así que esperó un poco más, pero el 707 no se reportaba, lo que inmediatamente empezó a preocupar al control aéreo. Varig 967, Narita Control, notifique operación normal. Varig 967, Narita Control, ¿me copia? Varig 967, Varig 967, Narita Control, ¿me copia? Durante la siguiente hora, el control aéreo continuó realizando llamados infructuosos al Boeing 707. Pero a pesar de la insistencia, el vuelo 967 de Varig no volvió a contestar. El carguero había desaparecido. Los protocolos de búsqueda y rescate se activaron inmediatamente, pero nunca se encontró al avión ni a sus ocupantes, y han pasado hasta la fecha 44 años que, junto con la desaparición del vuelo MH370, un Boeing 777 de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo de 2014, siguen siendo los misterios sin resolver más grandes de la aviación. ¿Qué pudo haberle pasado al 707 carguero de Varig y a sus 6 ocupantes? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? La tripulación nunca realizó una llamada de emergencia. Ni otros aviones en el área, ni estaciones en tierra, escucharon nada en la frecuencia aquella noche. No se encontraron restos del avión o manchas de aceite sobre el mar. En cuanto a la carga, tampoco se encontraron restos de estructuras ligeras o plásticos que siempre flotan en el agua. Es habitual que cuando sucede un accidente aéreo en el mar, los restos del avión sean localizados incluso semanas o meses después, arrastrados por las mareas hasta las costas de los continentes, pero esto nunca pasó. El 707, junto a su tripulación y el piloto más famoso de la época, pasaron a la historia como desaparecidos sin dejar rastro alguno. Hasta la fecha, la causa del accidente es indeterminada, y por este motivo han surgido varias teorías, la mayoría fantasiosas, sobre lo que pudo suceder realmente aquella noche. Entre estas teorías, algunas surrealistas, hay una que habla de algún tipo de encuentro anormal extraterrestre. Una más creíble habla sobre un hijack o secuestro del avión por parte de algún miembro de la tripulación, teniendo en cuenta la valiosa carga en obras de arte que llevaban a bordo. Teoría que se descartó con los años, ya que los cuadros del pintor japonés nunca han sido vistos en ninguna parte. Existe una teoría en la que se presume que el carguero llevaba más que cuadros. 3 años antes, se dice que un piloto ruso desertó de la base de Sajarovka, robándose un avión de combate de última tecnología, un caza soviético Mikoyan Gurevich MiG-25, y aterrizó en el aeropuerto de Hokkaido, en Japón,
hecho que se mantuvo en secreto buscando la manera de sacar el avión con destino a Estados Unidos para descubrir sus avances tecnológicos. Se dice que el avión fue desmantelado y colocado en el 707 carguero de Varig. De ahí la escala en Los Ángeles, información que, presuntamente, sería descubierta por agentes de la KGB de la antigua Unión Soviética, ordenando una interceptación del 707 durante la noche y obligándolo a aterrizar en alguna base militar donde se desharían de la tripulación y del 707. Pero la teoría más aceptada quizás fue una despresurización de la cabina, provocando eventualmente que la tripulación sufriera de hipoxia y se desmayara, y el avión continuaría su vuelo en piloto automático hasta el agotamiento del combustible, impactando en algún lugar del vasto Océano Pacífico, a miles de kilómetros de donde se realizaba la búsqueda, tal cual como sucedió con el vuelo 522 de Helios, conocido como el vuelo fantasma, donde sus pilotos se desmayaron debido a la hipoxia y el avión continuó volando hasta estrellarse. Esta es la misma teoría y la más acertada del vuelo 370 de Malaysia Airlines. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto en aquel fatídico vuelo. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.